Es mi sangre, estoy sangrando un montón. Ugh.
¿Me invita un trago, marinero? ¿Harry Flynn? ¡Eh! ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega. ¿Debo alegrarme o preocuparme? Ambas cosas. Ven. Tengo un trabajito. ¿De veras? Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto. Te escucho. Vale. No te va a gustar. No, estás flipando. Espera, escúchame, Flynn. Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robar. Y que una lo consiguió. A duras penas. No puedo hacerlo sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No. Para tres, más bien. Cierto. Así que, hablando del rey de Roma... ¿Qué? Chloe Fraser. Nathan Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores de su sector. Cuidará bien de nosotros. Seguro. Vale, mirad. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla. Pinta genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos el muro, corremos por el tejado y bajamos en la sala de exposición. ¡Pan comido! ¿Y para qué tanta molestia, te preguntarás? Pues no, pero continúa. ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí. ¡No vale nada! No lo entiendo. Ni nosotros tampoco. Por eso hemos venido. Me parece que trabajáis... Steve. Está bien cerrada. Como siempre. ¡Está vivo! ¿Qué cosa el karma? ¿Y
Por fin. Hola. Vaya, ¿y los preliminares? ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí, pudiste avisarme. ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual. No ha sido precisamente fácil encontrarte, ¿sabes? Mira quién habla de fácil. Oh, no estarás celoso. No olvides quién dejó plantado a quién. No tienes derecho a tener celos. Un momento, Chloe. Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional. ¿De veras? Más o menos. ¡Oh! Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos, pensé que te gustaría participar y estar informado. ¿Y cuál es el plan? Lo que dijimos. Damos el palo. Encontramos los barcos y pillamos el tesoro. ¿Con Flynn? Uh-huh. ¿Y luego? Luego hacemos tres partes y tú y yo desaparecemos. Juntos, esta vez. Ya veo. Hasta entonces, no debes saber nada. Se va a cabrear. No se va a enterar. Cree. Ah.
¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma. No las necesitaremos. Solo por si acaso, es todo. Ay, Flynn, solo son guardias de un museo y conocemos todas sus rutas de patrulla. Relájate. ¿Que me relaje? ¿Que me relaje? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas para que nos pudramos. Eres consciente, ¿no? Más que tú. Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas, pero a mí no. No podemos permitirnos errores. Ya, y así será. Hemos llegado. Si cambian de patrullas. Lo pensaré sobre la marcha. No podemos meter la pata con esto. Yo no meto la pata, yo improviso. Oh, ¿así lo llamas? Sí, soy versátil. ¿Versátil? Un capullo arrogante. ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo. Tenías razón, es verdad. Tienes que tener más fe en mí, colega. Vale, por ese de ahí me voy yo. Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición. Pero nos verán con los reflectores encendidos. Ya hablamos de eso. Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio. No habrá luces. Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión. Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo. ¿De acuerdo? Vale, basta de cháchara. Al lío. Chloe. Nos vemos en el otro lado. Esperaré impaciente. ¿Seguro que sabes a dónde vas? ¿No es siempre así? ¿No es agradable cómo el agua te empapa los pantalones? Es como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí. ¿Cómo me habías dicho? Ah, espera. Algo hemos hecho mal. Habremos girado en algún sitio que no debíamos. ¿Qué te juegas a que nos lleva directos a la sala de calderas? Y desde ahí, estamos dentro. Dentro con Flynn, ¿no? ¿Qué? Dentro con Flynn. No entiendo. Ayúdame a subir. Ahí viene. Gracias. Falta poco. ¿Preparado? Sin valor no hay gloria. Allá vamos. Ya está. Sube y coge la escalera. Vale, de acuerdo. ¡Sí! Sí, la he tirado para ti.
Muy bien. Por aquí se llega al patio. Bien. Por ahí no podemos ir. Si no quieres acabar despellejado. Bien. Tiene que haber una válvula de cierre en alguna parte. A ver si encuentras el modo. ¡Eso es! Vale. Tendría que haber una puerta aquí a la vuelta. Nuestro punto de acceso. Una vez hayamos pasado, sigue el plan. ¿Entendido? ¿A qué echabas esto de menos? Estoy aquí, ¿no? Thank you.
encerrado. Menos mal que vine preparado. Sé hacer más cosas que hurgarme en la nariz. Espera. Hay una alarma. La última vez eso no estaba ahí. Genial. ¿Y ahora qué? La desactivaré si encontramos la caja de conexiones. Debe de estar cerca de aquí. Mira, eso debería servir. Muy bien, ya estamos. Mierda. Lo tengo. Ahí está la torre. Sí, pero solo podemos llegar hasta ahí desde el techo y no llegamos al techo desde aquí. Vamos a tener que abrirnos paso por el siguiente patio, por esa puerta. Bueno, hagámoslo. Tenemos que subir a ese balcón. Podemos escalar la puerta por aquí. De acuerdo. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Tengo al otro. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Müze kapalı. Vardiyan ne zaman bitiyor? Daha Vamos, çok olur. ¿A qué esperas? 15 dakikaya kadar bitiyor.
Vale. Deberíamos de poder levantar esto y arrastrarnos por debajo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Calma! Hay otra alarma. Oh, genial. ¿Quieres encargarte de este? Espera aquí. Desconectada. Bien. Uno, dos, tres. Vale. ¿La tienes? Venga, venga, sí. Deprisa. El patio para subir al tejado. Muy bien. Te dejo a ti lo de abrir cabezas, ¿vale? Vale. Ve a la fuente. De sueños. Mierda. Onu köşeye sıkıştırdık. Ve a la fuente. Yabancı.
Hey, ne yapıyorsun burada? Bize kapalı. Buenas noches, corazón. ¡Mierda! O transfer olmuyor musun? Ve a la fuente. Hey, ne yapıyorsun burada? Yakalayın onu. Ve a la fuente. Senin burada işin ne? Senin burada olmaman lazım. Müze şu anda kapalı. Durdur onu! Ve a la fuente. Buenas noches. Orada. Mierda. Ve a la fuente. Hey, ne yapıyorsun burada? Hey, ne yapıyorsun burada?
Yakaladım! Kaçamayacak! Ve a la fuente. Dulces sueños. Kaçmaya çalışma. Luces fuera. Düştü. Durdur onu. Ve a la fuente. Hmm.
Sayılıyoruz. Orada. Düştü. Onu köşeye sıkıştırdık. Ve a la fuente. Que duermas bien. Ahora hay que buscar el modo de llegar a esa ventana. ¿Qué ventana? Hay un montón de ventanas. ¿Y ahora qué? Llegó el momento de volver las tornas a nuestro favor. ¡Oh, genial! ¡Armas! ¿En qué piensas? Calma, Gandhi. Solo son dardos tranquilizadores. No serán letales. Tu conciencia se mantendrá impoluta. Oh, vale. Buena idea. Genial. Oye, un pequeño consejo. Estos trastos tienen un alcance muy corto. Tendremos que acercarnos. ¿Alguna pega? Sé cómo se dispara, genio. Vale. Muy bien, acabemos con esos tipos. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Bana çer çöp gibi geldi daha çok. Dikkat et. ¡Yakaladık onu! Muy bien, acabemos con esos tipos. Tenemos que llegar a esa pasarela. Podría servir. Ayúdame, ¿quieres? No sé, para tener ruedas es difícil de mover. Bien, esto servirá. Ahora solo necesitamos un caballo.
Desde esas vigas llegaremos al tejado, si logramos subir hasta ellas. Menos mal que uno de nosotros es previsor. Toda tuya. ¡Hey! ¡El Larry corre! ¡El Larry corre! Muy bien, ahí está la torre. Estamos cerca. Gracias por la información, Capitán Obvio. Compañero. Mierda por los pelos. Recuerda, se acabaron las rosquillas. Vale, yo me encargo. Otra vez. Arriba. Estoy detrás de ti. Como siempre. Tienes a un tipo encima. Sueños. Tienes a un tipo debajo.
Sí, magnífica vista. Hasta veo tu casa. Sigamos avanzando. Tienes a un guardia justo debajo. ¿Por qué siguen encendidas las luces? No te preocupes, Chloe se encargará. Mierda. No podemos acercarnos más con tanta luz. ¿Qué demonios está haciendo? Vamos, Chloe. Buena chica. Muy bien. Ya está. Las damas primero. Claro. Allá vamos. Ahí está. Y ahí está la alarma. O conseguimos abrir esta vitrina, o esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal. Tranquilo, tío. Voilà. Vale. ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo. Lo siento, Marco. No sirve para nada. La luz del Gran Khan. Un momento. ¿Qué haces? Es resina, arderá. ¿Y? Dame el mechero. ¿Es una buena idea hacer eso aquí dentro? Vamos. Vaya. Déjame ver. La gran marea arrastró nuestros barcos hasta las tierras remotas de Java. Parece que sufrieron un maremoto. Sí, junto a la costa oeste de Borneo. Genial, eso lo acota bastante. Mira, esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron. Si encontramos la montaña, encontraremos los barcos. Sí, buen trabajo. Espera, hay más. Como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. La maldición de Chintamani. ¿Te dice algo? ¡Shambhala! ¡Dios mío, Flynn! ¿Qué? ¡Marco Polo encontró Shambhala! ¡Shangri-La! ¿Estás de broma? Si la llevaban, la piedra Chintamani podría seguir allí. Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos. Sí, yo te sigo. ¿Qué demonios haces?
Lo siento, colega. Aquí nos separamos. Espera, Flynn, ¿teníamos un plan? No, tú tenías un plan. Pero resulta que yo tenía otro. Venga, tírame la cuerda, no seas estúpido. Sí, claro, tú eres un cerebrito. Pero has pasado por alto un detalle. ¿No, colega? ¿Qué vas a hacer, dispararme? No, solo quiero apartarte un tiempo. Mierda. ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño lo habría adivinado. Flynn, escucha. Afróntalo, genio. Te han engañado. Ah, ah, todavía no. Quiero dar a los guardias una buena ventaja. Bien, allá voy. Sin rencores, ¿eh? ¡Maldita sea, Flynn! ¡Hemen çıkışları kapatın! ¡Kapıyı kapatın! ¡No, no, 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 no! ¡No, vale, ahora sí que estoy jodido! Vale, vale, piensa. Nate, piensa. ¡Persas! ¡Hey! Sí, ahí está. Sí, por aquí, por aquí. Usa la cabeza, Nate, usa la cabeza. ¿Cómo demonios se sale de aquí? Vamos allá, vamos allá. ¡Durdurun onu! ¡Vurun onu! ¡Adiós, desgraciados! Pasaste un detallito por alto, socio. ¿Qué? Afróntalo, genio. Te la han pegado. ¿Ah, sí? Atontado, que me jodes el espectáculo. Ay, qué pena. ¡Sully! No puedo dejarte solo ni un minuto. Oh, tío, me alegro de verte. ¿Cómo te va, chaval? Bueno, me va de perlas. ¿Sabes? He tenido que untar a unos cuantos. He acabado con el resto de tu dinero. Y una buena parte del mío. Pero bueno. Dios, apestas. Sí, pero no tanto como ese cigarro. Sí. ¿Y cómo me has encontrado? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda. Hola, Nate. Oh, no, no. Un momento. Sully, échala y cierra la puerta. Estamos más seguros aquí. Espera un momento, maldita sea. Escúchale. Gracias, Víctor. No te ofendas, Sully. Pero no eres un especialista en juzgar a la gente, especialmente a las mujeres. Cierto, pero da igual. ¡Dios santo! Oh, no, no es tan horrible. Mira, tengo mi propio cubo. En la última celda teníamos uno para los 8. Escucha, Nate. Realmente aprecio mucho vuestra visita. Pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento, no me habría estado pudriendo en esta cloaca estos tres meses. Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos. No tuve nada que ver con aquello. Claro. Te lo dije. Sabía que no escucharía. Paso de esto. Nate, han encontrado los barcos. ¿En Borneo? Sí. ¿Y la piedra Chintamani? ¿Qué sabes de eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Sí, razón no te falta. No, aún no la han encontrado. ¿Qué quieres decir con Nate? Flynn y su cliente, Lazarevi. Ya sabes, el chiflado. Llevan trabajando juntos este tiempo. De acuerdo. Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en las excavaciones. Vamos a robarles el tesoro en sus propias narices. Seguro que no lo ven, Ben. Ya, la venganza es lo que tiene. Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sully, escucha esto.
En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero. Un zafiro perfecto sin tallar, del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos. Tiene que valer millones. ¡Cientos de millones! ¿Y dices que hay más sobre esto? Mucho más. Lazarevic pagó una gran fortuna por los diarios de Marco Polo. Lleva detrás de la piedra Chintamani años. Si contaba para encontrarla con Flynn, ahora entiendo por qué no ha tenido suerte. Si pudiera ver los archivos de Lazarevic, podría encontrar la piedra. Un momento, vaquero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los archivos están en su tienda y su tienda está en el centro del campamento. Es como un complejo armado con soldados por todas partes. Bueno... Por eso tiene que ser un golpe desde dentro. De alguien conocido y de confianza. Ah, de acuerdo. Ya veo por dónde vas. Necesitaré distraerles. Dame 5 minutos dentro de la tienda. No necesito más. ¿Con 5 te basta? Genial. Ni siquiera tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. Oh, eso se puede arreglar. ¿Te apuntas? Sí, ya lo creo. Me apunté antes que tú. Chloe, ¿nos recibes? Alto y claro. Estamos cerca. Vale, he puesto explosivos por todo el perímetro del campamento. Solo tenéis que armarlos. Deberíais tener el primero justo delante de vosotros. Ahí está. También os he dejado el detonador. Ajá, eso es. Muy bien. Colocado el primero, no toques el botón. ¿Este? Cuando los coloquéis todos, pulsad el detonador y que empiece la fiesta. No saben lo que se les viene encima. ¡Cuidado! Lazarevic tiene a sus hombres alrededor del perímetro. Cuidado con las patrullas. Estoy sudando como una puta en una iglesia. ¿Llevaste a una puta a la iglesia? ¿Por qué no? Acabemos con esos tipos en silencio.
He dicho silencio, Nate. Lo contrario de ruido. Esto te va a doler. ¡Intruso! Parece que podemos agarrarnos y cruzar. Igual tú puedes. Muy bien. Aguanta, abuelito. Veré si hay otro camino. ¡Atención! ¡Ah, perfecto! Gracias, tío. ¡Por aquí! Nate, ya deberías estar llegando a la excavación número uno. No deberían haber vuelto. ¡Mierda! ¡Se han visto! ¡Eliminadlos! ¡No dejaremos que avisen al campamento! Más allí, pero tendréis que despejar el lugar antes de poder armarlos. No hay nada. ¿Cuándo lo aceptarán? ¿La tarea? ¿Rendirse? No. El campamento. ¿Estás listo? Hagámoslo. ¿Qué más espera que encontremos? Que la tarea no te oiga hablar de eso. ¡Armas!
eso. ¡Bueno! Nos quedan por armar 3 de los explosivos. Ahora solo quedan 2. Venga, chaval, deja de hacer el tonto. Nos quedan explosivos por armar. Vale, uno más y nos largamos. Vale, ya están todos. Vamos a hacerle una visita al señor Lazarevi. No llegamos. Ven aquí y te impulsaré. Venga, macizo, sube. Tienes un buen trasero, Sully. Gracias. Ya está. Jesús, tuvo que haber un maremoto para que estos barcos acabaran tierra adentro.
Está desierto. La bomba vuelve a fallar. Este puto trasto siempre se estropea. Vamos a arreglarlo para alargarnos de aquí. Mira que no estén armados. No son tantos. ¿A qué esperamos? ¿Podemos con ellos? No lo sé, Sully, quizá. ¡Intruso! Se le ha tenido que doler. Bien. Me vendría bien algo de ayuda. Lo estabas haciendo bien. Aquí tienes otro. Sully. Ya basta de tonterías, chico. Vamos, hay trabajo que hacer. ¿Cómo que tonterías? ¿Qué te apuestas que si seguimos esto llegamos al campamento? Hay que seguir la manguera. Como en Montreal, ¿eh? No lo vas a olvidar nunca, ¿verdad? Creo que ya veo el campamento. Vale, ¿preparado? Espera, solo un segundo. Tres meses y no han encontrado nada. Espere, solo un momento. Hemos estado... ¡Comandante! Debe de ser Lazarevic. Estaba robando artefactos de la excavación número 3. ¿Me traicionaría por esto? No, no, Zoran, puedo explicarlo. No, no, da igual, da igual. Estoy rodeado de traidores e inútiles. ¿Qué te parece si le fastidiamos bien el día? Hazlo. ¡Desplieguense! ¡Investiguen el perímetro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Todo tuyo, chico. Te cubro desde aquí. Algún imbécil dejó un fusil de francotirador aquí. Cuidado, Nate. Parece que ha dejado un par de maneras. Vale. Empieza el espectáculo. ¿Listo? No nos paga bastante por esta mierda.
Dios, este Lazarevic va en serio, Sully. Deberías ver todo esto. Tiene archivos de todas las expediciones para encontrar Shambhala. Desde el siglo XVII. ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Sí, sí, sí. El buen peregrino ha obtenido un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala. ¿Se supone que significa algo? Ni idea. Espera. Aquí está. Con gran pesar hube de abandonar a mis compañeros a una suerte sentenciada por la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. Debieron de pensar que el maremoto era una especie de castigo divino. Un momento. Mierda. Sully, no creo que la piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que llevarme la piedra Chintamani de aquel santuario. Marco Polo nunca tuvo la piedra. Entonces, ¿de qué terrible carga habla? No lo sé. ¿Y si la piedra no está aquí? ¿Qué demonios busca Lazarev? Shambhala. ¿Aquí en Borneo? Ando un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? Porque la piedra sigue allí. Chloe, ¿puedes hablar? Espera. Sí, dime. ¿En las excavaciones que han hecho han encontrado algún cuerpo o algún resto? No, ahora que lo dices, nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo, ¿no te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto. ¿Premio? Vamos a la montaña. ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake. Genial. Oh, hey, tienes que salir de ahí. Dame un minuto más, Sully. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? ¡Están muertos! Oh, ¡mierda! ¡Desplegaos! No te muevas, chico. Te cubro. Nada, sí. Vosotros, no nos vendrán mal. ¡Chúpate esta! ¡Granada! ¡Viene por el plato derecho! ¡Va para ti! ¡Cómete esto! ¡Se acercan a mi posición!
llegado refuerzos. Quédate atrás. Haré lo que pueda desde aquí. ¡Voy, Sully! Vamos por aquí. Debe de ser por aquí. Sully, mira estas piedras. Ah, esto ya es otra cosa. ¿Qué te parece? Ah, sí. ¿Eh? Hola. ¿Qué tenemos aquí? Con suerte, el lugar de reposo final de la tripulación de Marco Polo. ¿Echamos un vistazo? Oh, este lugar debe de tener miles de años. Por lo menos. Por aquí. ¡Wow! Hemos ganado el premio gordo. Aquí debe de haber cientos de cadáveres. Mira sus dientes. Están negros. ¡Santo cielo! Están todos igual. Debieron de refugiarse aquí durante el tsunami. Seguro que aquí hay alguna pista.
Creo que he encontrado algo. Aquí dentro. ¿Qué? Debieron de traer la carga hasta aquí después de naufragar. Más resina. Esto lo he visto antes. Sully, alumbra aquí. ¿Bart? Oh. Un momento. Esto es sangre. Está por todas partes. Parece una auténtica masacre. Bien, sigamos las manchas de sangre. Veamos si nos llevan a algún sitio. Parece que termina en el muro. Sí, es extraño. Se mueve un poco. Sully, ayúdame. ¡Hala! A otra vez empujar. Creo que me he hecho daño. El rastro llega hasta aquí. Santo cielo, más cadáveres. ¡Ah, Dios mío! Quizá me esté volviendo loco, pero creo que se mataron unos a otros. Vamos, Nate. No irás a asustarte ahora. Mirad. ¿Qué tenemos aquí? Cuidado. ¡Cristo bendito! Era broma. Nate, algún día me vas a provocar un infarto. Vaya. Tío, vaya cosa más fea. ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, es un purba. Un objeto ritual tibetano. Se usa para destruir obstáculos. ¿Ah? Ya sabes, obstáculos espirituales. Un momento. ¿Puede ser que Marco Polo se refiriese a eso? Chico, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. En su diario escribió que el que lo buscara y fuera digno recibiría un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Zambala. Sí, vale. ¿Y es esto? Mira, parece la mar de interesante, pero ¿a dónde te permite ir el pasaporte? Bueno, tal vez este mapa nos pueda ayudar. Déjame verlo. Entre el Indostán y la provincia del Tíbet, existe una llanura con templos de exquisita factura y cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Espera, yo sé dónde está eso. Está en Nepal. Sí, solo que ya no es una llanura con templos, es una ciudad. Bueno, eso podría complicar un poco las cosas. Espera, hay más. De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Zambala. Y ese camino solo se le revelará al peregrino que posea el pasaporte dorado. Vale,
Buen trabajo, chaval. ¿Y a qué estamos esperando? Salgamos de aquí. Vale. Nos vemos. Andando. Voy a ver si hay moros en la costa. Échame una mano, Nate. ¡Vamos! ¡Harry! ¡Aquí dentro! ¡Que no se escape! ¡Es Drake! ¿Pero qué demonios...? ¡Levantad las manos! ¡Tras ello! Vaya ojo que tienes. Cállate, Sully. Debí suponer que eras tú. ¿Y tú? Víctor, maldita sea Sullivan. ¿Sigues cargando con este viejo montón de mierda? Tranquilo, Nate. Vaya humos para alguien que se ha pasado los últimos 3 meses entre rejas. Es mejor que pasarlos dando vueltas sin rumbo por la jungla. Encontraste los barcos, ¿no? Tú no sabrías ni encontrarte el culo. Ni con un mapa. Han venido de ahí abajo. Vaya. Harry, mira esto. Hablando de mapas. Entre la India y el Tíbet... Un templo revelará un... Camino a Shambhala. Si no, no acabamos nunca. Oh, no tengas tan mal perder. Llévaselos a Lazarevic. Desearás haber seguido en la cárcel. Venga. ¡Vamos, no os paréis! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, bueno, así será más creíble. Intentaré conseguiros algo de tiempo. Chloe, ven con nosotros. No. Nos veremos en Nepal. Corred. Vamos. Me gusta esa chica. Sí, ya lo suponía. ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡Corre! ¡Cuidado! Gracias por el aviso. Deja de perder el tiempo y sube aquí. ¡Vamos! ¡Ya sea! ¡Eliminado! ¡Rápido! Por aquí. Maldita sea. ¿Qué hacemos ahora? ¿Saltamos? Claro que sí, Sandansky. ¿Has perdido la cabeza? Vamos a partirnos la crisma. Sí, y como nos alcance, nos la parte Lazarevic. Me estoy haciendo viejo para estas tonterías. Vamos, no empieces con eso otra vez. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Sully, vamos a salir de esta, ¿vale? Siempre lo hacemos. Sí, y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio donde haga calor. ¡Vamos! Ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Allí están! ¡Oh, mierda! Vale. ¿Ahora qué? Tú primero, Butch. ¡Nos vemos en el infierno! ¡Mierda! Decías que Lazarevic nos sacaba ventaja, no lo decías en broma. Ha tenido ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad llevaba años al borde de la guerra civil. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador.
Sí, bueno, este caos le da cobertura mientras destruye la ciudad buscando el templo correcto. ¿Nate? ¿Hola? Sí, sigo aquí. No te lo estarás replanteando. ¿Quién, yo? Jamás. Bien, porque estoy deseando acabar con estos payasos. ¿Tienes mapa? Sí. Nos vemos en el viejo mercado. Todo está tranquilo por allí. De acuerdo, hecho. Tengo compañía. Genial, ¿puedes darles esquinazo? Creo que ya es tarde para eso. ¡Vamos! ¿Estás bien? He estado mejor. ¡Mierda! Viejo mercado debería estar por aquí. ¡Encontrado! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Está aquí en alguna parte. Mantener los ojos abiertos. ¡Disparad a la fuera! ¡Cargaoslos! Vale, ahora hay que encontrar a Chloe. Bueno, por ahí no voy.
Esto podría servirme para subir. Menudo aparcamiento. ¡Peinad las calles! ¡Sienta! Registrar la zona.
perdón. ¡Dios, sí! Vale. Como siempre, y para no variar, debo salvarte el culo. Bueno, pero mi culo merece la pena. Oh, ¿eso que noto es una antigua daga ritual tibetana? ¿O es que me alegro de verte? Oye, no lo... ¿Y esto es la clave de todo? Así es. El pasaporte de Marco Polo a Shambhala. ¿Qué hacemos con ella? Pues no lo sé, la verdad. Pero sé que Lazarevic no llegará lejos sin la daga. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn están removiendo cielo y tierra. Deben de haber derruido decenas de templos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nate? Oh, no soporto que haga eso. Mira esto. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira ahí. Sí, veo la similitud. ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora solo hay que encontrarlo. ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí, pero si damos con un punto elevado... Hallaremos la aguja perdida en el pajar. Ajá. Hay un hotel cerca de aquí. Chloe, no es el momento. Me refiero a que será el edificio más alto de la ciudad. Claro, lo entiendo, eso es. Bien pensado. Sígueme. Sí. Nada, está cerrada. Espera aquí. Veré si encuentro un camino. Esto podría servirme para subir.
Desde aquí se ve el hotel. Sí, lo sé, casi hemos llegado. ¡Entrando! ¡Abre la puerta! ¡Atrás!
Supongo que ya te las arreglaste. Impúlsame. Creo que puedo llegar a ese saliente. Lástima que tengas que sentarte en algo tan bonito. Vamos, no digas que nunca hago nada por ti. Vamos, por aquí. ¡Vamos! Vale. ¡Un día de estos! Quisiera clavar la silla. ¡Qué galante! No ha muerto, solo tienes que pedírselo. No parece que a la resistencia le vaya demasiado bien.